Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estés muy bien. Esta semana vamos a preparar un filete de carne súper delicioso. Esto viene con una salsa, es súper elegante y es también fácil de hacer. Entonces vamos a empezar. Hello guys, how are you? I hope you're very well. This week's recipe is very delicious and sophisticated. It is a delicious steak with delicious sauce that is super fancy and also super easy to make. Let's get started. Bueno chicos, tengo hambre, entonces vamos directamente a los ingredientes. Guys, I'm hungry, so let's get straight to ingredients. Vamos a usar 4 filetes de carne. We'll use 4 steaks. Vamos a usar pimienta negra, black pepper, pimienta blanca, white pepper, y sal, salt. Esto todo es para sazonar la carne. All of this is to season the meat. Bueno chicos, vamos a sazonar la carne. Entonces para sazonar la carne vamos a echar un poquito de pimienta blanca en un recipiente con sal. We are going to season the meat, so in a small bowl we will add a little bit of salt and a little bit of white pepper. Lo mezclamos con una cucharita, we will mix it with a small teaspoon, y después lo pondremos por la carne. Ten cuidado que no eches mucha sal y intenta ponerlo a los dos lados. Be careful that you don't add too much salt and also try to spread it out on both sides. Bueno, después de esparcerlo por los dos lados, vamos a coger la pimienta negra y echarlo a los dos lados igual. After spreading the salt and the white pepper, we will add black pepper on both sides of the meat. Bueno, después de sazonarlas, les vamos a poner en un sartén. After seasoning them, we will put them in a frying pan. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva en el sartén. We will add a little bit of olive oil in the pan. Dejarlo calentar, let it harden. Y después poner la carne, and then add the meat. Acuérdate que esto es fuego medio. Remember that this is medium fire. Bueno chicos, debería sonar así y lo vamos a mover un poco el aceite de oliva para que se cocine bien en todos los lados. We are gonna lift the steak a little bit for the olive oil to get under and move it a little bit. It should sound like this. Y después de aproximadamente 2 minutos lo vamos a voltear. And after 2 minutes of cooking, we will flip them. Y igual, chicos, vamos a mover un poquito el aceite para que se cocine bien por abajo. And the same thing, we will lift the steak for the oil to get under the steak and cook well. Bueno, chicos, no se te olvide de cocinar los lados porque eso también es muy importante. Vamos a poner el borde, la carne, vamos a poner la carne en el borde del sartén para que se cocine los lados y esto lo volteamos. Guys, don't forget about the sides because it is very important to cook those too. We're gonna put the meatloaf in the border of the pan and then flip it for the other side. Bueno chicos, ya hemos hecho la carne y ahora lo estamos dejando reposar. We already did the meat, we're just letting it sit. Y ahora para los ingredientes para la salsa vamos a usar un poquito de caldo de carne. For the ingredients for the sauce we will use a little bit of beef stock, mostaza, mustard, un poco de mantequilla, a little bit of butter, y leche evaporada, and heavy cream. Bueno, en el mismo sartén, para que quede el sabor de la carne, vamos a echar un poquito de caldo de carne. In the same pan, to get the taste of the meat, we will add a little bit of beef stock. Bueno, movemos un poquito el caldo y después de moverlo vamos a echar un poquito de mostaza. After moving the beef stock, we will add a little bit of mustard. Y mezclamos, and we will mix. Después de mezclar, vamos a echar la leche evaporada. After mixing well, we will add the heavy cream. Y también igual mezclamos. And we will mix.
Como ves, se está haciendo un color muy bueno. As you can see, it's getting a nice color. Y esto va a quedar perfecto con la carne. And this will be delicious with the steak. Bueno, chicos, lo dejamos en el fuego hasta que aparezcan burbujas. We will let it sit until bubbles start to form. Y después seguimos con la mantequilla. And then we will add the butter. Bueno, mezclamos todo y después vamos a añadir un trozo de mantequilla y cuando se derrita ese vamos a echar el otro trozo de mantequilla. We will move everything a little bit, add a little bit of butter, and when that melts, we will add the second piece of butter. Y vamos moviéndolo hasta que se derrita, and we will move it until it melts. Después de dejarla un tiempo en el fuego, debería quedar así. Esto es delicioso, si quieres lo puedes probar un poquito, sí, a ver si queda bien. After cooking it, it would look like this. This is delicious. If you want, you could try it a little bit, just in case, if it's good. Ahora mi parte favorita, vamos a partir la carne. Now my favorite part, we're gonna cut the meat. Y yo lo serví así, eché un poquito de patatas para acompañarlo y para decoración lo puse unas hojas y también ciruelas pasas. And this is how I served it. I added some potatoes and for decoration I added some leaves and also prune. Muchas gracias chicos, espero que te haya gustado esta carne deliciosa y al mismo tiempo también elegante. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale un fuerte like a este vídeo y espero que que estés en el próximo video. Muchas gracias. Thank you guys so much for watching. I hope you like this delicious and also fancy steak. If you like this, subscribe to my channel. Give this video a big like. And I hope to see you in the next video. Thank you.